Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jacques Leblanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer cuernos de goma EVA. De esta manera, cuando hayamos terminado, podréis hacer algo como esto. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y en. Em... ¡Pasemos! Para este tutorial necesitaremos. Bolígrafo, regla y cúter. Goma Eva. Tijeras y cinta de carrocero. Cola de contacto y un pincel. Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado. Y por supuesto, las plantillas. Antes de comenzar con el tutorial, voy a explicarles cómo hacer las plantillas. De esta manera, si quieren hacer un cuerno con una forma distinta al que muestro, lo podréis hacer sin ningún problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el largo de la circunferencia de la base del cuerno. Supongamos que queremos hacer un cuerno cuya base tiene una circunferencia de 20 centímetros. Ahora imaginemos un círculo y que su circunferencia mide 20 centímetros. Dividiremos este círculo en cuatro secciones iguales, ya que nuestro cuerno va a constar de cuatro piezas, y las nombraremos como A, B, C. Y D. Cada una de estas partes mide lo mismo de ancho, es decir, 5 centímetros, y es esta medida la que nos va a dar el ancho de nuestras piezas. Ahora marcaremos una línea de 5 centímetros y sobre esta dibujaremos la forma que queremos que tenga nuestro cuerno. Una vez que estemos conformes con nuestro dibujo, Repasaremos las líneas finales con un rotulador y tendremos listas las plantillas A y B de nuestro cuerno, que como podemos ver en el círculo que dibujamos antes, van una a cada lado del cuerno. Para hacer las otras dos plantillas, primero tendremos que medir los dos lados largos que componen esta plantilla. Para ello, en mi caso, me voy a ayudar de una regla dúctil. Si no dispones de este tipo de reglas, puedes usar un metro de costura. Ahora mediremos desde la base hasta la punta, en el lateral más corto. En este caso, nos da una medida de 17,5 centímetros. Esta medida corresponde a la plantilla C. Después haremos lo mismo con el otro lado, el D, obteniendo una medida de 23 centímetros. Teniendo en cuenta estas dos medidas, iremos a otra hoja. Y a un centímetro del borde marcaremos la línea de 5 centímetros y después un poco más arriba de esta trazaremos otra línea igual. Y luego marcaremos el centro, a 2,5 centímetros. Ahora trazaremos una línea por el centro de la base hasta 17,5 centímetros. Y por último uniremos este punto con los dos laterales formando así un triángulo y esta será la plantilla C. Repetiremos lo mismo al lado pero realizando una línea central de 23 centímetros y así tendremos la plantilla D. Y de esta forma tan sencilla podemos diseñar las plantillas de casi cualquier cuerno. Ahora, sin más dilación, vamos a ver cómo usar las plantillas. ¡Empecemos! Lo primero que tendremos que hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Una vez que tengamos cortadas las plantillas, vamos a pasarla a la goma Eva. Para ello, nos ayudaremos de la cinta de carrocero y de un bolígrafo. Recuerda que tienes que copiar dos veces la pieza curva, una vez por cada cara de la plantilla. Una vez que tengamos todas las piezas marcadas, las cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. Y cuando las tengamos cortadas, podremos comenzar con el montaje. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es encolar bien cada una de las piezas por sus laterales más largos. Pondremos la cola de contacto solo por el borde de este. Una vez que esté listo, dejaremos que la cola haga su efecto y después comenzaremos a unirlas. Uniremos inicialmente una de las piezas curvas con la pieza triangular más pequeña, haciendo que uno de los laterales coincida con la curva interna de la pieza. Eso sí, con mucho cuidado. Luego añadiremos la otra pieza curva, haciéndola coincidir con el otro lateral del triángulo pequeño, como hicimos antes. Por último tendremos que hacer coincidir las curvas largas con los laterales del triángulo más grande, haciendo coincidir primero uno de los laterales y luego el otro. Ahora que ya tenemos montado el cuerno, cortaremos el sobrante de la punta si se ha generado, para darle así un mejor aspecto. Y luego pasaremos a pulir un poco las uniones para que se vea más redondeado. Para ello, vamos a utilizar la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado. Eso sí, tendremos que tener bastante cuidado ya que el cuerno es muy fino, y si desbastamos mucho la superficie, podría romperse. Así que tómate todo el tiempo que necesites y hazlo con toda la calma del mundo. Lo importante es que te quede bien. Una vez que estemos conformes con el aspecto de nuestro cuerno, podremos darlo por terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te gustó el vídeo, dale like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de PayPal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.